¿Has afinado? Ok. Ole. Thank you.
Egunon, buenos días. Oso pozik gaude hemen. Goiz goizean. Bueno, a presentar aquí a la gente y a presentar lo que vamos a tocar un poco, que son temas medio de flamenco, medio bolero, medio de todo, una ensalada tropical internacional de música rítmica y popular. En la batería y la decoración, el bandolero. Ni más ni menos, ni más ni menos. En la batería del bandolero, en la guitarra, mi admirado amigo de hace muchos años, José Mi Carmona. Y el músico favorito de mi hermana Inmaculada, que soy yo, Javier Colín. Bueno, hemos tocado una composición de Josemi dedicada a dos grandes pilares del flamenco. Habichuela, el padre de Josemi, y Enrique Morente. El tema se llama Habichuela Morente, un tema que hemos hecho con por alegrías, a pesar de la hora. Ahora vamos a hacer un tema de un compositor panameño, venezolano, no me acuerdo. El tema es conocido de muchos de ustedes, seguramente, más o menos por lo que veo. Es un bolero que se llama Historia de un amor. Millasker Berriro, eta ondo pasa. Thank you.
Muchas gracias. Thank you.
Deciros que estamos encantados de estar en esta plaza histórica, en este festival histórico. Es importante estar aquí tocando. Es un gusto, un público entendido, apañado, muy calentico. Y ahora pues vamos a hacer un tema que es un cante de una tía, abuela mía. El nombre de ella era la tía Marina Habichuela, la hermana de mi abuelo. Y ella pues hacía un cante por Granaína a su manera, y esta vez, bueno, pues en vez de cantarlo ella, que ya no está con nosotros, pues lo va a cantar el maestro Javier con su contrabajo, ¿vale? Espero que os guste.
que viene por ahí de los nortes gallegos y de por ahí, según dicen, todo con ajo y pimentón. Vamos a hacer nuestra versión de esta farruca que hemos hecho José y yo. Y nada, a ver si os gusta en otro formato. Qué bien huele a comida, ¿no? Están guisando por aquí cerca, ¿eh? Están guisando bien, ¿eh? Da hambre, ¿eh? Un par de temitas más y nos vamos a comer, ¿no? ¿Qué? Qué bien que se come por aquí, macho. Es una maravilla. Thank you.
Thank you.
gracias. Me sale bien. Gracias. Pues... Bueno, pues nos vamos a ver que nos parece que está ya la comida hecha. Antes de irnos, vamos a hacer un tema que lo conocemos por Ismael de Rivera, aunque el compositor era otro, que no me acuerdo el nombre. Bobby Capó, me apunta por aquí. Y la versión que hacemos es la versión del Pescailla, que es el marido de Lola Flores, y que bueno, que yo en mi época de niño iba a los canasteros, que era un tablao, y bueno, pues este hombre estaba allí haciendo sus temas, y entre ellos pues hacía esta versión a su manera, y nosotros pues éramos randao con mucho cariño. Y bueno, es un tema que le dedicamos a él en donde esté, por su música y por su arte, que ha tenido mucho arte el Pescailla. Y ya con esto nos vamos. Que se nos ha olvidado que es que los discos... hay discos. Pero es que no hemos presentado antes en la mesa de sonido a Alvarito Barcos. Un aplauso hace... para él, que es un grande... que hace que todo suene tan bien, incluso antes de comer. Y nada, y que hay discos y que no son para comer. Y ya con esto, ya nos vamos a merendar. Vámonos. Que nos gusta callar, ¿eh? Cómo nos gusta comer, tío, que hago la madre.
Gracias.